La de izquierda, tenga palabra el señor Sánchez García. Sí, buenos días. Nos apoyamos esta iniciativa. Ya nos manifestamos sobre este plan director de la red de Natura. Ya presentamos alegaciones a ese documento y las nuestras alegaciones están ahí para mirar. Son coincidentes con muy todo lo que se dice en este informe. Falaba el señor Trenor da zonificación. Mire, en el decreto anterior había 5 zonas. O Partido Popular reduce las zonas a 3 y ainda por arriba convierte a de mayor protección en minoritaria, incluso las zonas de mayor ambientado, Alcares Caurel, que es un 15,6%, Complexo Onso Grobio, 21,6%, Costa da Morte, 40%, Pindo, 15,2%. E, además, incumple a medida de ampliación recomendada por la Unión Europea de 2011, que decía que había que ampliar a superficie de red de Natura en Galicia, que es una de las más bajas del Estado y de Europa. Ustedes esquecieronse de eso. Ustedes también fijaron este decreto del Plan Director de Red de Natura en relación con la ley que se estaba redactando, ya en vigor, Ley do Solo. Por lo tanto, reducen la protección, puesto que en esa Ley do Solo pasan a ser solo rústico de protección ambiental aquellas zonas que estén dentro de Rede Natura, olvidándose de los corredores ecológicos que antes sí que estaban protegidos. Por lo tanto, degrada, desprotege y desvaloriza a Rede Natura. No hay otra. Por la cuestión de la reducción de la zonificación de las zonas de mayor conservación, pero también por la regulación de usos y actividades que es contraria a los valores de preservación de la red de Natura que se contienen en las disposiciones europeas. Primero, plan director de red de Natura no prevalece ante los planes y proyectos sectoriales. Puede ser excepcionada por razones imperiosas de interés público de primer orden, sin más matices, es decir, da lugar a que pueda haber una arbitrariedad en eso de que a razones imperiosas de interés público puede coger calqueira cosa. Antes no era así, no el decreto anterior. O plan director de redactura, además, prevé que, ainda no supuesto de avaliación ambiental negativa, podrá autorizar usos y actividades por razones imperiosas de interés público de primera orden, incluidas razones de índole social o económica, o cual supone una auténtica coladeira generalizada en contra de los valores ambientales a proteger y conservar. Prevalece el interés económico sobre lo ambiental. En segundo lugar, el plan director prevé la continuidad de explotaciones mineras extractivas existentes, mesmo das ilegales. Mesmo das ilegales. También consideranse autorizables a nivel general actividad de acuicultura en toda la red de Natura, también en la zona 1, a sedar as instalaciones de tratamiento de residuos. En tercero lugar, a red de Natura, ainda que se declara a nivel xeral como de exclusión para actividades mineiras a ceo aberto, ampárase a ampliación das existentes, condicionada únicamente a una aceitada avaliación de sus repercusiones ambientales, o mesmo que respecto de repotenciación de los parques eólicos, aprovechamientos hidráulicos, etcétera, etcétera. En quinto lugar, a repoblación y plantación de especies alóctonas como eucaliptos, únicamente se limita a zonas de humedades continentales, matogueiras y bosques. Eso cuando pueda generar una afección significativa, o cual es un régimen de permisividad evidente. Posibilita a reclasificación e urbanización en espacios de rede Natura, etcétera, etcétera. E o plan director o destructor de la rede Natura, más bien. E, por último, se presentó ese documento, señor Trenor, se presentó sin memoria económica, sin un plan económico. Es evidente que no está dentro de las prioridades a protección y puesta en valor de estos espacios por el Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez.